Bienvenidos a Locos por el Surf. Para descongelar el invierno arrancamos las vacaciones con nuestro nuevo ciclo 2009. Hoy vas a poder ver lo que pasó en la primera fecha de la Triple Corona de Surf Miramar, donde Lucas Santamaría ganó en una final muy reñida con Lelio Zuna. Continuamos con nuestro viaje a Perú, la llegada al norte de este país, Lobitos, el paraíso de las olas. Además, te mostramos lo que fue el Roxy Surfiarte, la fiesta de las chicas que aman el mar. Y por si esto fuera poco, te adelantamos nuestro viaje a Chile junto al Rulo Maxi Prensky y el Uba Matías Crego. Para cerrar el programa vas a ver lo que fue el Bikini Contest 2009 en Playa Grande. Disfruta con nosotros de estos momentos mágicos y reales en Locos por el Surf. Estamos en la Triple Corona de Miramar, esta es la primera fecha en el balneario Honores. Bueno, las olas están increíbles para el campeonato porque está bien marcado el pico, se puede surfear limpio, cada uno esperaba su ola, su serie y ahí le dábamos. Ritmo que resiste. Hola, soy Lucas Santamaría, acabo de salir de cuarto de final contra Martín Paceri. Tuve la suerte de agarrar un par de olas de la serie y pasar. Ahora voy contra Max en las semifinales, así que hay que seguir para adelante y tratar de llegar a la final. Dando vueltas en mi cabeza, música que inspira calma y estremece. Leandro Zuna, de Mar del Plata, acá en el primer torneo de la Triple Corona Quicksilver Miramar. Acabo de correr cuarto de final contra Agustín Bolini. La verdad que estuvo difícil, pero es un local acá preferido. Olas buenas, lindo día, los dos días con olas, así que estuvimos, la verdad que pasándola re bien. Debo hacerlo correcto y moverme a paso lento. Otros van acelerados sin llegar a ningún lado. Bajan líneas sin fundamento mientras aprovecho el momento. Es mi modo de sentirlo. Bueno, ¿qué tal, gente? Acabamos de correr la final de la categoría Longboard. Súper reñida contra Martín Pérez, Lucas Honores y Federico Boni. Estuvo alucinante. Hasta último momento estaba segundo. Por suerte agarró un par de olas al final y la pude dar vuelta. Hola, mi nombre es Pedro Francistei. Estamos acá en Miramar, en Honores, corriendo la Triple Corona. Acabo de salir el agua, corrí a semifinal de Junior y bueno, estoy esperando la segunda semifinal, que están Juan Chigarca y Frankie Zuna, para ver quién es mi contrincante ahora en la final. Hoy vas caminando. Soy Juan Olearca, estamos acá, recién acabo de salir de mi hit de semifinal. Pasé a la final, corrí contra Frankie, una batería bastante complicada. Ya no hay más que dudar. No hay más que buscar, es el momento de avanzar. Condiciones del mar bajaron un poquito, pero siguen habiendo olitas divertidas y la verdad que Maxi es un competidor increíble. Hace maniobras buenísimas y haberle ganado, la verdad que es un orgullo. Ahora vamos a ir a la final, con la semifinal que salga ahora del agua. Así que vamos a concentrarnos y tratar de ganar el campeonato. Corrí contra Pedro, una batería estaba más difícil, Pedro vino surfeando bien todo el campeonato. Así que bueno, me agarré dos olas bastante buenas y bueno, por suerte gané.
dieron alas a las palabras. Estoy re contento de haber ganado la primera fecha de la Triple Corona porque es un circuito nuevo, reorganizado y se ve que los chicos están con muchas ganas de seguir haciendo campeonatos, así que me voy a preparar para la segunda fecha que va a ser en las Brusquitas. Así que vamos a salir para adelante y tratar de mantener este nivel y el título a ver si puedo ganar.